Hi, Rosie. Good evening. Hi, teacher. Hi, Rosie. How are you? Not so good, teacher. Not so good? And why? Are you sick? No, it's the problem. The platform? Yes, teacher. What is the problem in the platform? The finally this is the teacher. Okay. The how good, how well. Okay. The final question. The final question. The type in the computer. Yeah, I think it's that one because ese mismo problema me dio hace un mes esa misma interrogante, así que ya le digo ahorita le digo, tengan paciencia. Quiero ver. Creo que es en la 1.11, ¿verdad? ¿Mande? En la 1.11 creo que es, ¿verdad? Yo voy a entrar a la... Pero lo hice varias veces y no... Sí, bueno, sí, que yo así recuerdo... bien segura que la primera me iba a salir y nada, todas malas. Es que la respuesta era de not very well, entonces imagino que la pregunta la puso con how well do you type, ¿verdad? Es que al inicio solo estaba poniendo how well, pero ese how well lleva how well are you, how sí, como, well. Ajá. O sea, va como más completa. Mami, ajá. Es tu jefe. No, mi profesor. Ay, ¿qué quites eso? Sí, pero por lo menos en la primera decía, at volleyball I guess pretty good. Entonces, como la respuesta es con pretty good, la pregunta tendría que ser con, how good are you at volleyball? Quiero ver si le tomé foto. Hi, Xiomara. Hi, Andrea. Hi, Lily. Hi, teacher. Hi, teacher. Good evening. Good evening. ¿Cómo vamos con la plataforma, chicas? Very good. Nice, nice. Yes. ¿Algún problemita que hayan tenido en alguna interrogante? Solo la que le comenté, teacher, pero de ahí todo bien. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Pero le solventamos la respuesta, ¿verdad? Sí, teachers. Okay. Sí, todo okay. Bien, todo nice. Ok, perfecto, nice. Hey, Roberto, how are you? No problem. Hi, teacher, fine. Nice. How about you? I'm fine, thanks. I'm very nice. I'm very happy to be here. Okay, let's see. Rosy, ¿la encontró a Rosy? No, estoy ingresando ahorita. Va. Yo le digo cuál es. Ajá. Vamos a esperar un par de minutitos por nuestros compañeros. Y me regalo un par de minutitos que tengo que ir a traer agua porque ya se me acabó. Ok, ya regreso. Permítame. Ok. Compañeras, ¿alguien ha tenido problema con el ejercicio del was y el were? Con la última, Roberto. Con la última me dio problema. Sí, a mí también, no me lo reconoce. Es que lleva can, o sea, es, ¿quién es? El do, no, lleva do. Ajá. Okay. Well, dice, how often do you? Ya le voy a decir, es que yo también tuve problema con eso. Creo que solo esa. Pero la última sí no hay cómo esa hacerla. Es. Ajá, y ahorita estoy ingresando para que me dé el teacher. Ok, I'm back. Teacher. Ok, hi Hugo, how are you?
Okay. So welcome back. Me dice cuando la tengas, Rosy, ¿ok? Eso se lo solventamos, sí, porque ya sé exactamente cuál es la que me va a decir. Okay. La misma mía, creo. 1.12. Es que sí, no sé por qué la tiene la plataforma así, ¿verdad? Porque según el video no está ese tipo de pregunta en específico. Por eso se me hizo raro a mí también la primera vez que vi ese tema. Que fuera con esa estructura, porque dije yo, pero eso no es lo que está en el video, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Ajá, pero igual, o sea, todos los días se pone algo. Dígame, Rosa. Uh-huh. Dice teacher, yo le puse como how well, pero aquí es ya que me di por vencida y la dejé así, y entonces me he quedado mala. Uh-huh. Está como how well are you type. Ah, ok. Sí, se la voy a mostrar, uh-huh, para que todos los demás vean, ¿verdad? Que porque yo sé que puede ser una de las dos. O sea, puede ser how well are you type or how well do you type. Porque esos son los dos tipos que vimos, ¿se acuerdan? Que vimos una con are y otra vimos con do. Ajá. Pero, de acuerdo a la plataforma, la respuesta correcta es esta. How well can you type? Okay. Can you? Ajá. Sí, o sea, por los ejemplos que vimos. Ajá, exacto, igual. Me fui por los ejemplos. Uh-huh. Igual, yo me baso solamente en lo que está en la plataforma, ¿verdad? Entonces, si se fijan en el video de la plataforma, nunca mencioné el can. Ajá. Entonces, yo por eso, igual, la vez pasada había preparado mi clase en base a eso. Pero aquí viene a salir el can, entonces digo yo, entonces ahí sí. Y es otra cosa aparte, ¿ves? Otra cosa aparte. Pero igual, ese es como un verbo agregado, digamos. Porque uh-huh, acuérdense que podemos usar do, podemos usar are. Y el único problema es que a la hora de la respuesta, el not very well, no, uh-huh, tenemos el can en ningún lado. Entonces, por eso uno se pone, uh-huh, a pensar, no voy a usar el can, ¿verdad? Pero uh-huh, no sé por qué lo tomaron en cuenta ellos así, ¿verdad? Pero igual, como les repito, todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, ahora ya sabemos que también se puede usar el can. En la primera está como, how good are you? Ajá. En la segunda, how long do you? Ajá. Y en la tercera, how often do you? Uh-huh. Excelente. Uh-huh. Esas sí pasaron, uh-huh, la, uh-huh, última, si no. Ajá, sí, como no, le repito. Y, o sea, y cualquier forma que intentara, entonces jamás me iba a dar en base a la, uh-huh, clase. Sí, le comprendo. Ajá, igual aquí lo que nos daba una pista más que todo era este well. Pero como le repito otra vez, o sea, en el video no tenía contemplado ese usando can. Entonces, igual no lo incluí porque dije yo no está en la plataforma y ya nos han dicho que incluyamos no únicamente lo que está en la plataforma, pero precisamente quería llegar a ese punto para mostrárselos a todos, ¿verdad? Que también se puede usando can, así como también usamos do y usamos are, también se puede usar con can. Solo que can ya sería para habilidad. How well can you type? ¿Qué tan bien puedes digitar? Okay. Not very well. No tan bien. Okay. Actually, I need to take a typing class. Okay. Creo que necesito tomar una clase de digitación o de digitado. Okay. Entonces, ahí igual en ningún momento mencionan el can. Entonces, yo por eso todavía dije yo, entonces aquí, ¿cómo va a ser una pista para ellos que usen el can? Entonces, por eso no lo quise incluir. Porque igual, o sea, eso se los enseñaba y aquí en ninguna parte está el can implícito. Igual se iban a confundir. Entonces dije, no, mejor solo lo voy a mencionar así nomás para no confundirlo más todavía. Porque ahí van a tener que intentar de las tres maneras. Y así ni a las tres maneras le funcionaba. Y sí, sentí que se iban a frustrar. Igual no tenía sentido que fuera aquí con Ken si en ningún momento la oración está usando Ken, ¿verdad? Uh-huh. Entonces por eso ya, mejor se lo voy a decir a ellos. Okay, uh-huh, así que ya está clarificado. All right. So, thank you. All right. So, welcome everybody. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por hacer el tiempo de estar acá con nosotros. Vamos a seguir con el tema de la vez pasada, ¿ok? Simple past, el querido llamado el simple past, ¿ok? ¿Se acuerdan cuáles son las dos estructuras que vimos el día jueves anterior?
question form. Ah, we saw questions also. Negative form. Negative form. And vimos un poquito de las. Negative form. Ajá, de las negative hicimos un par de prácticas, también de questions. Affirmative form. Y empezamos a ver un poquito de las affirmative, ¿ok? ¿Cuál es el auxiliar que voy a usar para el simple past en negativo? ¿Cuál sería? Didn't. Ajá, didn't. And for questions? Did. Ajá, did. Ahora, ¿qué pasa con los verbos en el en afirmativo? ¿Qué le voy a agregar al verbo? Así, acuérdese que para el simple present hay unos que le agregó S, hay otros que no les agregó nada. Pero en el pasado, ¿qué le agrego a la mayoría? Uh-huh. ED. ED. En los verbos regulares. ED, ajá, en los verbos regulares, excelente. Entonces, today we're going to practice regular verbs. Hoy vamos a practicar los regular verbs porque sí hay un par de detalles ahí que tenemos que practicar, ¿ok? Más que todo para decir los verbos de manera correcta, porque yo sé que para escribirlos está bastante fácil, porque únicamente les agrego ED. Pero lo importante acá sería la pronunciation, ¿ok? The pronunciation. So in the previous class we made a comparison, hicimos una comparación entre affirmative, simple present and simple past. Veíamos que para el present usamos don't, pero para in the past we use didn't. Okay, I don't play soccer in the morning. I didn't play soccer yesterday. Okay. Algo más que mirábamos acá era sobre las time expressions, que son muy importantes para hacer énfasis que esto fue en el pasado. Okay. Por ejemplo, teníamos yesterday, in the morning. Okay. Igual hablamos que ahorita estamos en la noche. So in the morning puede ser el pasado porque ya no estamos en el día, sino que en la noche. Okay. Igual in the afternoon. Luego teníamos frases como last week, last month, last year. Okay. Y estamos viendo un par de ejemplos. Right. Luego pasamos a las questions. Mirábamos cuál era la manera de responder corta de las yes, no questions in the present. Okay. Do you have a girlfriend? Yes, I do. No, I don't. En el caso de las in the past, the question was with did and the answer has to be with did. Did you take the bus yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Okay. Y igual manera en el present, acuérdense que tenemos does. Y de igual manera eso se responde, yes, she does, no, she doesn't, or yes, he does, no, he doesn't. In the negative, we always use did, okay? En el pasado siempre vamos a usar did, okay? Did. Ese sería el verbo con el que vamos a conjugar más, o el auxiliar con el que vamos a trabajar más, que sería did. Ahora, quiero hacerle unas preguntas para ver si se acuerdan cómo responder usando did. Let's see. Rosy, did you work yesterday, Rosy? Yesterday, Sunday, no. I didn't. Okay, perfect. No, I didn't. Excellent. Lily, hi, Lily. Did you go to the supermarket yesterday? Yes, I did. Excellent. Okay, nice. Roberto, did you eat pupusas yesterday? Yes, I did, teacher. Excellent. Thank you. Carolina, did you check Facebook yesterday? Yes, I did. Excellent. Okay, nice. Let's see who's next. Hugo. Hugo, did you drink water yesterday? Yes, I did. Excellent. Nice. Thank you. Xiomara, did you drink coffee yesterday? Yes, I did. Excellent. Thank you. Andrea, did you check the platform yesterday? No, I didn't. Uh-huh. Okay. Nice. Thank you. Yaver, did you take the bus yesterday? Yes, I did. Okay, excellent. Okay,
Nice. Now ask me some questions about yesterday, people. Anybody? Yesterday was Sunday, so ask me some questions. Did you take a shower yesterday? Yes, I did. I took a shower. Thank you, Hugo. Did you eat pupusa yesterday? Yes, I did. Yeah, yes, I did. Thank you. Did you go out yesterday? No, I didn't. No, I didn't. Thank you. Did you sleep in the noon? Did I sleep at noon? At noon, yes. No, I didn't. It was very hot, so I didn't. Did you take a rest on Sunday, on Saturday at night? At Saturday at night, no, I didn't. I was watching movies. Okay. The last question. The last question for me. You think did? Did you travel on weekend? No, I didn't. Or did you take a trip on weekend? No, I didn't. I stayed at home. Yeah, and I was working. Okay, perfect. Okay. Thank you. Okay, so those are some questions using did. If you see, the negative form and the questions are very easy. Okay, si se fijan, ambas son bien fáciles porque no cambiamos el verbo más que usamos el did. Okay, o didn't en caso fuese negativo. Okay. Ahora vamos a ver la parte que se empieza a poner más emocionante. Okay, affirmative form. Decíamos que a la mayoría la vamos a agregar ed. Okay. Incluso cuando la palabra termina solamente con e, solo le agrego la letra d, para hacer ese ed. Okay. Entonces, a la mayoría de verbos se les agrega ed al final. Okay. Vamos a enfocar en eso primero porque son los más fáciles. All right. Luego hablamos de algunas time expressions. Yesterday, last week, last month, last year, last Monday, last Tuesday, last Wednesday, last Sunday, last weekend. Okay. Luego teníamos una frase usando ago. What is the meaning of ago? Hacia atrás. Hace. Desde. Or desde, probably. Hace. Hace, see? Exactly, okay? For example, 2 days ago. Hace 2 días. 2 days ago. La única diferencia es que en español lo ponemos al principio, pero en inglés es al final, okay? 2 days ago. Hace 2 días, okay? 2 weeks ago. Hace 2 semanas. 1 year ago. Hace 1 año, okay? So those are some time expressions that are going to help us to say sentences in the past in a better way. Siempre estas frases hay que tratar de utilizarlas para hacer una diferencia entre el present and the past. Okay? So, vamos a empezar a ver regular verbs. Okay? Some verbs are regular because to change them to the past, we use ed. Okay? We use the e at the end of them. Okay? We're going to see some examples here. Work, you see, I add ed, okay? Play, I add ed to make it to the past, okay? Fix, what is the meaning of fix? Fix it. What is the meaning? Arreglar. Arreglar, okay? Reparar. Like, or reparar, exactly. Like a car or a bicycle, okay? Change. En este caso, como la palabra termina con E, solamente le agrego la letra D para que se haga ese ED al final. Okay? Dance, yo creo que todo el mundo sabe qué significa dance. Igual, termina con la letra E. Entonces, para completar el ED, únicamente escribo la letra D. Okay? Y eso, así sucesivamente, tengo la mayoría de verbos que se le puede agregar D al final. Ahora, vamos a hablar de la pronunciation. Okay, que es muy importante porque no todos se pronuncian de la misma manera. Y esto es algo que se agarra más que todo con práctica. Entonces sí necesitaría que tratemos de acostumbrarnos a hacer los ejercicios que vamos a hacer. Porque entre más usamos las palabras en el pasado, más fácil se nos queda la pronunciación. Okay? Entonces vamos a empezar con la más fácil.
La pronunciation is id. Repitamos, id. Id. Acuérdense que casi siempre uso las plecas para encerrar la pronunciación, ¿ok? Entonces, no es que así se escriba, sino que se escribe así, ed. Pero se pronuncia como id. Esa es una de las tres que vamos a ver. Porque créanme que para pronunciar esta ed, lo podemos hacer de tres maneras diferentes, ¿ok? Todo depende las letras con que terminen los sonidos o las palabras, ¿ok? Pero poco a poco vamos a ir viendo eso, ¿right? Entonces, la primera va a ser id. ¿Cuándo voy a pronunciar la ed como id? Ok, when the verb finishes with the letters D or T. Cuando el verbo termina con la letra D o con la letra T. Pueden tratar de pensar en algunos verbos que terminan con la letra T o con la letra D. Stop. Stop, ok, perfect. Ajá, parar, stop. Ajá. Otro verbo que termine con la letra D o con la letra T. Oh, no. Uh-huh. Aquí les voy a mostrar un par de ejemplos, ¿ok? El primero, want. ¿Qué significa want? Querer. Querer, ¿ok? For example, I want a cell phone. Uh-huh. Quiero un teléfono, ¿ok? En este caso, obviamente, para hacerlo en pasado, voy a usar ed. Pero como la última letra que tenía es la letra T, el pasado no lo voy a decir como wanted, sino que estamos practicando esa pronunciación, que sería wanted. Wanted. ¿Ok? Wanted. ¿Por qué? Porque el verbo termina con la letra T. Y siempre que un verbo termine con la letra T, the pronunciation is going to be id. También tengo el caso que se te puede terminar con la letra D. Need. ¿Ok? Entonces, basándonos en la regla anterior, ¿cómo diría yo esto? Needed. Uh-huh. Needed. 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 Okay. Respetando siempre la regla de que si termina con T o termina con D, el ed lo voy a pronunciar como id. Okay. Id. Entonces, repitamos. Wanted. Wanted. Needed. Wanted. Needed. Needed. Uh-huh. Okay. Tengo otros ejemplos por acá. Vote. Okay. Acuérdense que a vote le agrego, como las últimas letras son ed, la que está antes del ed sería letra T. Entonces, basándonos en esta misma pronunciación, ¿cómo sería esa palabra en pasado? Voted. Voted. Ajá. Voted. Ajá. Voted. La siguiente, start. Start. Y luego tengo el ed para hacer en pasado. ¿Cómo sería en pasado? La pronunciación. Started. Uh-huh. Started. Okay. Started or started. Uh-huh. Started. Started. Uh-huh. We have two pronunciations for that. Tenemos dos pronunciaciones, pero lo importante es que al final lo digamos con id. Okay. Id. Entonces, una vez más. Wanted. Needed. Wanted. Voted. Voted. Started. Started. Uh-huh, okay. Así que, por favor, no vamos a decir started o voted. No. Started. Voted. Wanted. Needed. Okay. Entonces, esta es únicamente una de las tres pronunciaciones que tenemos para el verbo o para los verbos que terminen con ed. Okay. Quiero ver si tengo otros por aquí. Yes. Chat. Chat. Ajá. ¿Cómo sería la pronunciación de chat en pasado? Chatted. Ajá. Chatted. Ok. Chatted. En este caso, chat, tengo que agregarle, tengo que duplicarle la letra T. Ok. Chatted. Ajá. Esa es una pequeña regla de excepción que tengo para chat. Chatted, que tengo que duplicar la letra T. Luego, decide, una vez más, como ed. Ya me está consumiendo una de las letras. Literalmente termina con la letra D. Decide. Entonces, decided. 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 Ok. Perfect. Paint. Paint. Uh-huh. Paint.
¿No sería en pasado? Painted. Painted. And include. What is the pronunciation in the past? Including. Included. Okay. Perfect. So I need you to tell me one sentence using any of these verbs. Okay. For example, I needed one cell phone last year. Okay. I needed a new cell phone last year. What about you? Can you tell me one sentence using any of these verbs? ¿Cualquiera de esos verbos? I painted my house the last year. Okay, I painted my house the last year. Excellent. It can be about you. It can be about a family member. Any other sentence? I voted for new ideas last year. Okay, nice. I didn't do my homework on Friday. I didn't do my homework. Okay, but what about? I decided. Okay, I decided to what? Do my homework on Friday. Okay. I decided to do my homework on Friday. Nice. Excellent. One example more. What about chat? Chatty. I think you can use that in the past. Someone? Alguien que me puede decir chatty in the past? I did chatty yesterday. In that case, remember, in affirmative, you don't have to use did, okay? Only the verb. I chatted yesterday. I chatted yesterday. Acordémonos que el did únicamente lo voy a usar para preguntas and for negative, that is didn't, okay? Pero ya para afirmativos, únicamente voy a usar el verbo en pasado, all right? Chatted. I chatted yesterday, okay? Perfect. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esta pronunciation? What are the last letters? Podemos repasar. ¿Ya? Podemos repasar. The pronunciation? Yes. Okay, yeah. Okay, let's repeat. Wanted. 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 Needed. 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 Voted. Boring. Started. Started. Chatted. Decided. Painted. Painted. Included. Included. Okay, excellent. Okay. All right, let's continue. Acordémonos que esto es únicamente para los verbos que terminan con D o la T. Okay. All right. Okay, now let's continue with the next one. La otra pronunciación que vamos a practicar ahora es T. Tipo cuando usted estornuda, okay? T. T. Okay? Esa sería la segunda pronunciación que vamos a practicar del ED. La primera que practicamos era id, ¿ok? Que se aplicaba únicamente para los verbos que terminaban with letter D o letter T. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esta pronunciación, que sería con la letra T. ¿Ok? Ese sonido. ¿Ok? Esto lo vamos a usar cuando tenemos un verbo que no suena al final. ¿Ok? Y usted me pregunta, teacher, ¿cómo es eso? Que el verbo no suena al final. Eso significa que el verbo al final, cuando usted lo pronuncia, no tiene una vibración. ¿Ok?
Y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra mano en la garganta, o en el caso de los chicos ahí por la coronilla, que le mientan, ¿verdad? Que le dicen. Vamos a poner la mano acá. Y cuando usted habla, así, digamos, está hablando en español, dice cualquier palabra, se siente como que las cuerdas vocales vibran. Entonces, esa es la clave para poder alcanzar esta pronunciación. Poner la mano acá y sentir si la palabra vibra al final. Si la palabra no vibra al final, eso quiere decir que vamos a usar la letra T en la pronunciación de ED. Vamos a hacer un par de prácticas, ¿ok? Para que vean cómo funciona esto. Vamos a decir la primera. Check. Diga check. Y trate de sentir si la letra C con la letra K vibran al final cuando usted dice check. Check. Creo que se siente que vibra cuando dice che, pero con la C y la K ya no vibra. Entonces, a eso significa que la última parte de la palabra no es voiceless, es decir, que no tiene vibración. Entonces, digamos check. Check. Ajá. La última parte no vibra. Entonces, eso quiere decir que el ED lo voy a pronunciar como T. Es decir, checked. Ok, repita. Checked. Checked. Ajá. Checked. Ajá. Checked. Ok. En este caso no tenemos un tipo de letra con el que termina o algo así, sino que nada más tenemos que tratar de sentir. Obviamente no va a pasar todo, con la mano en su garganta todo el tiempo cuando estoy hablando pasado, ¿verdad? Porque igual como ir hablando así, y está hablando de su pasado y está poniendo la mano aquí, no se puede. Sino que es cuestión de práctica que esto se va manteniendo en la mente. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente. Help. Help. Cuando dice la letra P o cuando trata de pronunciar la letra P, ¿vibra o no vibra? Help. 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 Uh-huh. ¿Vibra o no vibra al final? Help. Help. Uh-huh. No vibra. Entonces, no. En ese caso, uh-huh, en ese caso, en pasado, lo tendría que decir con la letra T. Helped. 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 Uh-huh. Helped. Uh-huh. Helped. Okay. La siguiente. Fix. Fix. Cuando usted pronuncia la letra X, ¿vibra o no vibra en su garganta? Fix. No. No vibra. Entonces, eso quiere decir que la pronunciación del ED tiene que ser con la letra T. Fixed. Repeat. Fixed. 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 Uh-huh. Fixed. Okay. Entonces, eso sería la clave más fácil para poderse aprender esa pronunciación ahorita. Okay. Tratar de identificar si vibra o no vibra. Ahora, si vibra, ¿qué va a pasar? Ya vamos a ver el tercer ejemplo, okay, o la tercera categoría. Ahorita estamos practicando únicamente con los que no vibran al final. Okay. The voiceless. Voiceless. Okay. Dense. Cuando usted pronuncia la C y la E, dense, ¿vibra o no vibra? Dense. Dense. No. No vibra, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la pronunciación del ED? Uh-huh. Dent. Densed. Uh-huh. Densed. Uh-huh. Siempre tenemos que pronunciar esa letra T. Tenemos que pronunciar esa letra T, aunque en la palabra no tengamos la letra T en realidad. Sino que son cuestiones de pronunciación. Okay. Densed. Densed. Uh-huh. Another one. Wash. Wash. Cuando digo la letra S y la H juntas. Wash. ¿Vibra o no vibra? Wash. Not. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación de el pasado? What? Wash. Okay, washed. Washed. Uh-huh. Washed. Después de la letra S, perdón, después de las SH, tendría que pronunciarlo como T. Washed. Uh-huh. Washed. Washed. Uh-huh. Perfect. Washed. The next one. Watch.
Watch. Watch. La letra C y la H. ¿Vibran o no vibran? Watch. Not. Watch. Watch. Entonces, ¿cómo sería el pasado? Watch. Watched. 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 Y los últimos ejemplos que tengo aquí. Kiss. Kiss. Cuando digo las S juntas, ¿vibra o no vibra? Kiss. Kiss. No vibra. Entonces, tendría que ser la pronunciación con la letra T. Kissed. 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 Luego tengo work. Cuando pronuncio la letra K, work. ¿Vibra o no vibra? Work. Work. Not. No vibra. Entonces, worked. What? Worked. Worked. Así que vamos a repetir, ¿ok? Checked. Checked. Helped. 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 Fixed. 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 Danced. 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 Imagínense que estornuda al final, ¿ok? Aunque ahorita se estornuda peligroso, lo mandan a cuarentena, ¿verdad? Pero danced, ¿ok? Danced. Washed. 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 Siguiente. Watched. 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 Kissed. 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 No se dice kissed. No, kissed no existe. Okay. Tal vez escrito sí, pero en pronunciación kissed. Kissed. Word. 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 Ok, perfect. Word. Ok. Entonces, recapitulándonos, la primera categoría que vimos era cuando el verbo terminaba con la letra D o con la letra T y la pronunciación era, ¿cuál era? Id. 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 Por ejemplo, painted, chatted, decided. Ok. Y la segunda que hemos visto hasta ahora es la letra T. Ok. Worked, fixed, washed, kissed. ¿Ok? Y acuérdense, esto es únicamente para las oraciones en afirmativo. ¿Ok? Luego para negativo y pregunta tenemos el did que nos salva la vida. Pero por ahorita sí tenemos que practicar esas pronunciaciones. ¿Ok? So, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Ahora, todas estas palabras eran voiceless, es decir, que no se sentía vibración. Ahora vamos a ver la última categoría en la que se siente vibración. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es la pronunciación que vamos a aplicar para eso. ¿Ok? La pronunciación que vamos a aplicar para esto sería en la letra D. ¿Ok? Así que vamos a decir da. 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 ¿Ok? Da. 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 Vamos a ver unos ejemplos. En este caso, el sonido al final de la palabra va a vibrar. ¿Ok? Va a vibrar. Y vamos a ver bien notoria la diferencia ahí. ¿Ok? Vamos a hacer el primero. Play. Póngase la mano acá y diga play. Play. ¿Siente cómo vibra la letra Y? Play. 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 Play, entonces ahí ya vibra. Entonces no va a decir played, sino que ya sería con la letra D. Es como si tuviera así, mire. En vez de tener ED, es como que si tuviera así. Solo con la letra D. Played. 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 Así es como se dice en este caso. Vamos a pretender que estamos borrando la letra E, cada una de las pronunciaciones con la letra D. Okay. Played. Played.
La siguiente, cold. Póngase la mano acá y trate de sentir la vibración. Cold. Cold. Okay. Ahí se siente como todas las cuerdas vocales están vibrando. Por eso se le llama voice sound. Okay. Cold. Entonces, ¿cómo vibra? En ese caso, tengo que decirlo con la letra D. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación? Cold. 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 Acordémonos que la escritura es con ED, ¿ok? Pero a la hora de pronunciarlo, no tengo que decir la E, sino que nada más la letra D, ¿ok? Cold. Cold. Digamos que la letra E no existe en este caso a la hora de pronunciarlo, pero a la hora de escribirlo sí. ¿Ok? Cold. Vamos a ver otros ejemplos. Love. Póngase la mano acá. Love. Love. Cuando hace ese sonido de la V, se siente la vibración. ¿Ok? Love. Entonces, en ese caso, el ED se dice como letra D. ¿Ok? Loved. 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 Ok. La siguiente. Clean. Otra vez, póngase la mano acá. Clean. ¿Siente cómo vibra la letra N? Clean. Clean. Entonces, en ese caso, sería cleaned. 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 Espero que se esté poniendo la mano aquí, ¿ok? De lo contrario, se le va a hacer bien difícil tratar de identificar los sonidos con sonido o sin sonido, ¿ok? O con vibración y sin vibración. Enjoy. Enjoy. ¿Qué significa enjoy, por cierto? Disfrutar. Disfrutar, ¿ok? Disfrutar, ¿ok? Entonces, en ese caso, cuando se dice enjoy, la última letra, que sería la letra Y, justo igual que en play, va a vibrar. Enjoy. Entonces, la pronunciación en pasado sería enjoyed. 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 La siguiente, try. Igualmente, termina con la letra Y o con la Y. En este caso, tenemos que hacer un pequeño cambio de letras. Try, tried, ¿ok? Igual por seguir una pequeña regla que tenemos en inglés, pero igual siento que es más importante ahorita ponerle atención a la pronunciación, ¿ok? Tried, tried, igual termina con la letra T, ¿ok? Aquí acuérdense de no pronunciar la letra E, ¿ok? Si se fija, tanto en anterior como en esta, la letra E no existe, sino que casi siempre predomina el último sonido, no la letra E, ¿ok? Tried, tried. Okay. La siguiente, live, lived, lived. Y la última, listen, listen. El pasado sería listened, listened. ¿Ok? Así que vamos a repetir todos. ¿Ok? Played. 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 Cold. Cold. Loved. Loved. Cleaned. Cleaned. Enjoyed. Enjoyed. Tried. 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 Lived. 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 Y la última, listened. 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 Ok. Listened. ¿Alguien me pudiera hacer una oración usando uno de esos verbos en pasado? Please. Usando la pronunciación correcta. All right. I played soccer the last week. Ah, excellent. I played soccer the last week. Excellent. Another one. I called my brother last night. Excellent. I called my brother last night. Excellent. Another example. I listened to music yesterday.
Okay, I listened to music yesterday. Nice. Who played video games yesterday? Who played video games yesterday? I played video games yesterday. What about you people? Anybody? No, no. No? No. Come on. Video games are life. Okay. What about clean? I cleaned my house on Saturday. Ah, I cleaned my house on Sunday. Me too. You too. Nice. Okay. I didn't clean. Okay. I didn't clean. I will clean today. I promise. Okay. So, these are the three pronunciations. Okay. Son las tres pronunciaciones que tenemos. Igual acá, sí, es cierto. Esto, hay muchas personas que dicen listen. Tratan de meter la letra T acá en medio. Listen. No, no se dice así, sino que dice listen. 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 Siempre se trata de hacer un poquito largo. Okay. Listen. Listen. Eso sería en pasado. Okay. Listen. Y en presente sería así. Listen. Okay. Listen. Okay. Listened. Ya sería en pasado. Okay. Listened. So, these are the three types of pronunciations that we have. Okay. Estas son las tres tipos de pronunciaciones que tenemos. Id. Id. Okay. And the. The. Okay. Cada una depende si vibra o no vibra o si termina con la letra D o con la letra T. Okay. Eso es únicamente para los verbos regulares. En la clase de mañana vamos a ver los verbos irregulares, que esos son otra cosa aparte. Okay. Pero acá, esto es lo más importante de los verbos regulares. Okay. Así que hasta el momento ya con esto podemos hacer oraciones perfectamente usando affirmative, negative and question. Okay. La única diferencia es que voy a cambiar el verbo only in affirmative sentence. Only in affirmative sentence. Questions? Preguntas? Okay. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita para ver con cuál pronunciación vamos a poner a cada uno. Okay, vamos a hacer nada más la mitad y la otra mitad la vamos a hacer mañana. Okay. Vamos a ver, wash. Wash. Primero quiero que haga eso ahí en la comodidad de su casa. Primero póngase a analizar, ok. Este verbo termina con letra D o con letra T, sí o no. Usted ahí hágalo en su mente, ok. Ahora, si termina con la letra D o con la letra T, automáticamente ya sabe que lo tiene que hacer la pronunciación con id, ok. Ahora, si no termina con la letra T ni con la letra D, póngase la mano acá y diga usted, ¿vibra o no vibra? ¿Ok? ¿Vibra o no vibra? Si no vibra, tiene que ser con la letra T. Si vibra, tiene que ser con la letra D. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el primero todos juntos. Wash. 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 ¿Termina con letra T o con letra D? No. No. ¿Ok? Entonces lo descartamos. ¿Ok? Ahora. Wash. ¿Vibra o no vibra? No vibra. Wash. Entonces no vibra. Entonces, ¿cuál pronunciación tengo que decir? Verbo pasado. Wash. Washed. Washed. T or D? D. T or D? T. T. Yes, T. Ok. So let's repeat. Washed. 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 Okay. Perfect. Washed. Okay. Ahora les voy a dar un minuto para que hagan estas. Y quiero ver. 3, 6, 7, 8. Faltan 8. Okay. Les voy a dar un minuto o dos para que lo hagan ahí en silencio. Bueno, ahí que lo hagan en su casa. Voy a silenciarlos a todos. Les voy a dar 2 minutos. Les voy a dar. Okay. Para que usted se tome su tiempo, haga el descarte uno por uno, termina con la letra T, termina con la letra D, y si no, vibra o no vibra, ¿ok?
Y acuérdese de las reglas que acabamos de ver. Si vibra, bueno, si no vibra, si no tiene vibración, es porque termina con la letra T. Si vibra, al final, tiene que terminar con la letra D. ¿Ok? Le voy a dar 2 minutos. Lo voy a cronometrar y luego lo voy a encender el micrófono para ver cómo andamos ahí. ¿Ok? Así que relájese y empiezo a hacerlo uno por uno. ¿Ok? Y luego le voy a preguntar. Ok, 1 minute more, 1 minuto más. Y luego vamos uno por uno para ver cuál es la pronunciación. Ok, are you ready? ¿Estamos listos? All right. Vamos a ver cómo anduvimos en esto. All right. Vamos a ir con la primera. Walk. Walk. ¿Qué creen? ¿Vibra o no vibra al final? Walk. No. No vibra. No. So, what's the pronunciation of the verb in the past? Walked. Walked. Okay. Walked. Mm-hmm. Perfect. Walked. Practice. 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 Uh-huh. What is the pronunciation in the past? Practice. Mm-hmm. Practice. 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 Uh-huh. Practice. Practice. Uh-huh. Practice. Practice. Mm-hmm. The next one, watch. What do you think? Watch. 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 T. Uh-huh. The letter T. Okay. So sería watched. Watch. Watched. Okay. Nice. The next one, work. 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 Okay, work. Nice. Uh-huh. Con la T. Porque la letra K no se siente. Work. Okay, work. Worked. Uh-huh. Hate. 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 Ajá. Aquí como termina con la letra T, porque solo le agrego ED. Okay. Tendría que ser con ID. Hated. 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 Played. Play. What do you think? Played. 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 Acuérdense que en ese caso no tengo que pronunciar la letra E, sino que solo la letra D. Okay. Played. 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 Enjoy. ¿Cómo sería? Enjoyed. 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 Ajá, con la letra enjoyed. D. Enjoyed. Enjoyed. Ajá, excellent. And the last one, listen.
Listened. 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 Perfect. Okay. Entonces, aquí es como para que vean las diferentes pronunciaciones que tenemos para los verbos en pasado. All right? So, mañana vamos a hacer otra práctica sobre esto, pero les voy a dejar una pequeñísima tarea. Okay? Porque mañana vamos a continuar con verbos irregulares. Estos son los verbos regulares. Son los más fáciles porque solo les agrego ed al final. Entonces, la pequeña tarea que les voy a dejar es la siguiente. Okay? En su computadora, no sé si ya les había pasado un link similar a este. Creo que no es primera vez, ¿verdad? Que les voy a pasar un link parecido primera a primera vez. Ok, perfecto. Entonces, con este link usted fácilmente puede ingresar a, desde su teléfono, puede ingresar a este pequeño juego. Usted solo escribe bit.ly, pleca, past, irregular. Okay. Nombres en pasado, irregulares. Okay. Entonces, le voy a mostrar cómo hacerlo en Google. Okay. Entonces, simplemente vamos a google.com y acá mismo en la barra de direcciones voy a escribir lo que les acabo de enseñar. Okay. bit.ly past irregular. Okay. Past irregular. Entonces le doy enter y al entrar a este juego puedo aprender los verbos un poco más rápido. Okay. Porque en realidad los verbos en pasado son como un tipo de vocabulario porque tenemos que aprendernos la palabra en específico para cada verbo. Okay. Entonces, si se fijan al lado izquierdo de la pantalla, tengo varias categorías. La primera, bueno, ustedes creo que la van a ver en español, que serían cartas o fichas, okay, flashcards. Luego, cómo aprender los verbos más rápido, learned. Luego tengo write, que sería para escribir los verbos más rápido. Spell, que sería como un ejercicio de ortografía. Ahí la computadora automáticamente o el teléfono automáticamente le va a decir una palabra y usted tiene que escribirlo. Y finalmente va a hacer un pequeño examen que es el test. Va a tener examen de o incluso de acción múltiple, de cuál es el verbo correcto. Entonces todo eso, incluso si le aparece un aviso ahí de que se quiera y quiere ver una cuenta, únicamente busca la pequeña y le da clic y le va escribiendo eso. Los verbos, los que he incluido aquí son los más comunes, okay, para que se entienda más rápido. Entonces, un dibujo, para que qué verbo estamos hablando, okay. Ahora, en una ficha se le da vuelta, okay, se le da vuelta. Entonces, ¿cómo le doy vuelta a la ficha? Únicamente tengo que darle clic en cualquier esquina que tengo acá, okay, cualquier esquina, y al darle vuelta, automáticamente la computadora o el teléfono me va a decir la pronunciación de la palabra en pasado, okay, wrote. Okay. Wrote. Automáticamente me dice cuál es la palabra. Incluso acá tengo el micrófono para que el speaker o una pequeña bocinita para que la computadora me lo diga. Okay. Wrote. Luego le doy otra vez acá en la esquinita para que le dé vuelta la ficha nuevamente. Luego le doy acá para seguir con la siguiente. Okay. It. El verbo en pasado sería... Eight. Y así sucesivamente puede ir revisando una por una. Cuando usted haya terminado de revisar las 60 fichas, únicamente le da clic acá en back y puede seguir haciendo. Aquí ya me pidió cuenta, mire. Entonces solamente le doy clic acá en este X, le doy nuevamente en back y ya puedo seguir viendo las demás opciones, ¿ok? Como le repito, esto le va a ayudar a que se aprenda los verbos un poquito más rápido. Si usted lo puede revisar entre ahora, digamos después de la clase o mañana durante el día, unos 2 o 3 minutos, luego en unos 2 o 3 minutos que tenga otro libre, vuelve a revisarlo para que más o menos se le empiecen a quedar los verbos irregulares. ¿Okay?
Porque si se fijan en ese caso, no terminan con ed. Vamos a ir normalmente. Okay? So, thank you so much, everybody. Thank you for the patience. Muchas gracias por la paciencia. And see you tomorrow. Okay? Have a good night. Good night. Good night. Bye. Good night, everybody. Bye.